Ay, ay. pues. ¿Cómo les va, señores? Buenas noches. Ojalá y, y estén en sus casas todos, que estén resguardados viendo tele, alguna serie en Netflix. Si si tienen alguna buena recomendación ahí, yo les agradecer, yo les agradecería en el alma, en el alma que me hicieran este llegar alguna recomendación en Netflix. Fíjense que hoy hoy recibí unas llamadas de unos colegas del vecino estado de Coahuila. Resulta que por allá un presidente municipal anda bien encuerdado. Bien encuerdado. Tratando de comprar unas cabinas sanitizantes como las que pusieron acá en Scooby-Doo. Eh, hay que recordar que Clara Luz es de allá de Coahuila. Y allá trae sus tejes y manejes. Total, este. Este alcalde. Parece ser que es de Monclova. Está planeando adquirir dos, dos cabinas. Y los periodistas de por aquel lado me hablaron. Porque vieron la nota que hicimos. Sobre estas cabinas. Y me preguntaban qué opinión tenía yo en lo particular sobre las cabinas y bueno pues les dije algo bien claro para mí eso es más que mercadotecnia es la manera más burda más corriente más cochina y más eh, vulgar para robarse el dinero público porque están aprovechando justamente esta contingencia la contingencia sanitaria para poder obtener recursos de donde sea sin necesidad de pasarlos por los cabildos, sin necesidad de realizar licitaciones, sin necesidad de hacer nada de esto. Es la mejor temporada. Esta es la mejor temporada que tiene un gobierno para robarse el dinero público. Para robarse el dinero del erario. Esta es la temporada que todo funcionario público desea ocurra. Ahora sí que como dijo Andrés Manuel López Obrador, les vino como anillo al dedo. Como anillo al dedo les cayó esta pandemia porque no necesitan pedirle permiso a nadie ante la contingencia. Ellos pueden agarrar dinero de donde sea. De donde sea agarran dinero y de las partidas que vengan, que las que tengan, de donde tenga dinero el municipio, aunque venga etiquetado para algo, ellos pueden disponer de eso y se lo aplican. Entre comillas, se lo aplican a la contingencia y no pasa nada. No pasa nada. Van a poder meter facturas las que quieran, a la hora que quieran y como sea. De estas cabinas, yo les comentaba a los colegas de allá de Coahuila, pues que resultan ser la falacia más grande. Les están vendiendo como que aísla el virus hasta por 12 horas. Esto es una total mentira. Para empezar, el. Químico que están utilizando ni siquiera está probado por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Así en corto, los químicos que están usando ni siquiera son los permitidos para matar el COVID-19. Segundo, esos aspersores tendrán que estar prendidos todo el tiempo. Y pase o no pase gente, ese, esa cabina tendrá que estar encendida. Tendrá que estar encendida gastando líquido, siempre gastando líquido siempre gastando químico. ¿Saben cuánto van a facturar los alcaldes con este con este modelo? Millones de pesos en gasto en líquido, millones. Millones de pesos y nadie le va a poder decir que no. Nadie les va a poder decir que se lo robaron porque ellos van a argumentar que se lo invirtieron en esa cabina. Millones de pesos porque utilizan unos garrafones de 200 litros y ahí se va a estar rociando el el químico y a final de cuentas van a decir que se chingaron toneladas y toneladas de químico para poder sanitizar a la gente de sus pueblos. Mentira. A final de cuentas le van a estar echando agua, hombre. O agua con cloro, si bien nos va. Entonces, esta es una cabina sanitizante que funciona, pero funciona para los lugares eh, que previamente han sido aislados, que previamente han sido... Eh, desinfectados por, por ejemplo las empresas de cárnicos esas empresas donde trabajan con carne con que trabajan en, en rastros por ejemplo eh, ponen estas cabinas para entrar al área de matanza ponen estas cabinas para entrar al área de de cortes allí se instalan estas cabinas y no propiamente esos igluz sino unas cabinas similares con aspersores para que te saniticen y puedas entrar desinfectado al área que está desinfectada para que llegues limpio al área que está desinfectada y así no contamines esa área para eso es estas estas cabinas sanitizantes en los quirófanos por ejemplo los médicos los cirujanos primero pasan por un área sanitizante en donde te desinfecta todo lo que traigas y luego ya puedes pasar a esta área de quirófano en donde está perfectamente aislado, perfectamente sanitizado, perfectamente desinfectado. Pero en un área de movilidad, sales de la cabina y sales a la calle, pues no tiene razón de ser. Yo, lo, yo se los decía a los colegas de allá de Coahuila, es una puñeta mental. Es una chaqueta mental. Esto, la gente que pudiera estar enferma de, esta, de este virus, al salir, seguirá expulsando gotículas o microgotículas de, 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 del, del virus. Porque al hablar, salta la saliva. Salta la saliva y seguirá infectando el área a su alrededor. Si están así en la calle, en la vía pública, lo único que van a servir es para que en el rato que estás dentro de esa cabina, estés desinfectado. Y al salir, estás expuesto. Otra vez. Mentira que te dura 12 horas una gotícula o una micro gotícula que te caiga al cuerpo, inmediatamente saliendo después de, de allí, no te va a aislar ni madres, inmediatamente te enfermas, tú lo respiras, por eso es que yo hubiera preferido, que si querían invertir, llevaran garrafones de gel antibacterial, eso es más efectivo, y eso si lo traes pues húmedo en tus manos, si sí te va tumbando en lo que te caiga, si tú traes alcohol húmedo en tus manos y te cae una gota de, de esa madre, sí te lo tumba, sí te lo mata. O hasta lavamanos, unos lavamanos comunitarios para que la gente llegue y se lave las manos y se suba al metro. O si va a ser cabina, huevo, si tiene que ser cabina, bueno, que cierren toda la estación del metro, que saniticen toda la estación del metro, todos los vagones, todos los tubos, todas las escaleras, todos los andenes. Que te estén perfectamente herméticos y desinfectados. Y para que ahora sí uses esa cabina y entres a un metro desinfectado. Pero no. Eso es lo que platicamos ayer. Con, ayer no. Hoy. Con la racita. Los de los medios de allá de, de Coahuila. Y bueno pues. Eh, lo principal es que se está usando un líquido que no es el permitido. Y lo segundo es que... Pues no es para eso, no es para tránsito, no es para tránsito, es para ingresar a lugares previamente desinfectados y sanitizados. Señores, ahí está el comentario. Hoy, gracias a los amigos de Coahuila que se reportaron conmigo, gracias con los que estuvimos platicando y fue una plática bastante nutritiva y que les dejó, pues, eh, eh, a mi punto de vista, eh, las eh, posibilidades de poder enfrentar a estos funcionarios públicos de Coahuila que quieran gancharse de este proyecto burdo que solo sirvió para aparecer en los medios de comunicación y eh, pues eh, robarse hasta con eso el erario público. Porque a los medios de comunicación de acá de Nuevo León pues les dejan sus tajadonas de billetes por hacer esas pinches comerciales corrientes y eh, pues a final de cuentas con lo que les paga no es dinero de la bolsa. De esta señora, ni de su esposo. Es dinero público, lo que se llevan los medios de comunicación. Y ahorita, en este sexenio, en donde Jaime les quitó todos los recursos, pues sin duda, andan sobre lo que se muevan. Los empresarios, no los compañeros. A ellos, mis respetos. Los compañeros, pues solamente obedecen a órdenes. Pero los empresarios de los medios ahorita andan, pero desatados, tratando de encontrar quien les dé dinero y encuentran muy fácil el dinero Allí en el municipio de Escobar Nueva. Señores, ahí se ven. Ahorita voy a publicar una nota que les va a dar mucho coraje. Se trata de Apodaca. Se pasaron de lanza, ¿eh? Se pasaron de lanza las autoridades en Apodaca. Un ratito más la publicamos. Saludos.